ciclo mundial en la introducción de la Global Just Recovery Gathering. Thank you so, so much for joining in this conversation. Por estar en esta conversación sobre terminar el financiamiento de la industria de combustibles fósiles. El dinero de la gente de América y en todo el mundo. Y el punto hoy es hablar de cómo podemos trabajar juntos de varias maneras, de sindicatos, organizaciones de bases, gobiernos locales y federales, nacionales, para terminar esto. Y me gustaría darles una oportunidad rapidito, presentarse y compartir con nuestros participantes algo sobre su historia. Y voy a empezar primero con nuestro amigo Bill y luego tú puedes pasarlo a los otros. Tracy, déjeme ver, decir primero. Yo he tenido mucho tiempo, demasiado tiempo quizás, para trabajar en el cambio climático. Escribí un libro en los 80 y luego ayudé a fundar a 350.org. Y estoy particularmente interesado en este momento sobre estos asuntos de dinero y financiamiento y si quizás podemos evitar el acuerdo de suicidio que estamos experimentando en este momento. Entonces, es muy importante en este momento y lo voy a pasar a mi amiga Sharon, que siempre me gusta verla. Entonces, este es el momento. Hemos estado diciendo eso por casi una década, que todas las compañías tienen que transicionar, tiene que ser una transición justa y incluye las compañías grandes de combustibles fósiles. Si no tienen esa transición, al fin se van a quebrar. El problema con esta estrategia hoy es que el momento ahora es mucho más urgente. Y todavía estamos viendo la resistencia a transicionar de los combustibles fósiles. Esas compañías de combustibles fósiles tienen la plataforma, la tecnología, el financiamiento y tienen que hablar con sus accionistas sobre la transición a los renovables. Y quizás se va a ver una transición de gas e hidrógeno. Está bien, necesitamos un plan transparente que nos muestra cuándo se puede esperar la neutralidad de carbón y cómo van a proteger a los trabajos. Y si no pueden proteger los trabajos, ¿cuáles son las medidas de transición justa que lo hace posible? Es muy seguro, se puede asegurar que los trabajadores más viejos tienen pensiones, que hay apoyo de ingresos para dar nuevas habilidades y entrenamiento, y luego para que salgan a nuevos trabajos. Y también para renovar la energía, o sea que no vamos a dejar abandonados a los recursos ni las comunidades. Y el momento es ahora y es urgente. El financiamiento está cambiando. Entonces, si estas compañías no están cambiando, están en más riesgo los trabajos y las comunidades. Yo soy de Mark Johnson en New Consensus y estoy de acuerdo. Yo agrego también que yo puedo llamarlo una ideología en este momento, una hostilidad a nuestro gobierno, que la gente está facilitando el poder en esta transición.
Y esta idea se transfiere a un dogma que es una resistencia activa a cualquier cosa que suena como nuestros gobiernos estar involucrados como líderes de esta transición. Estamos hablando de reglas financieras, terminar y regular la cantidad de dinero que puede ir para los combustibles fósiles. Y estos son petróleo, depósitos de petróleo, y estos no son activos en la hoja de balance. Se tiene que contarlo así. Y se necesita regulaciones, limitar lo que podemos hacer y no podemos hacer con el dinero de accionistas. Eso causa muchas respuestas de cuando las personas piensan que estamos tratando de dañar al sector privado entero. Entonces, a mí me fascina la hostilidad de por situación o soluciones claras y activas. Yo voy a entrar. Yo soy Missy Sinaljan. Soy activista climática de las Filipinas. Yo trabajo en una organización aquí en las Filipinas y Viernes para el Futuro en las Filipinas y internacional. Y como quizás muchos saben, que las Filipinas es uno de los países más vulnerables, nos chocan tifones y han tocado la tierra más fuerte tres veces en las Filipinas. Yo he crecido con estos tifones en mi puerta siempre. He tenido que hacer mi tarea por luz de vela y estoy viendo que estos líderes están hablando de net cero como una cosa mágica, como si fuera la solución. Y ahora tenemos una solución que podemos terminar el apoyo para los combustibles fósiles, pero no lo estamos haciendo. Y a mí me fascina viendo una persona como yo que estoy viendo la crisis que está pasando frente de mis ojos y es una cosa de vida y muerte. Y este sistema de energía nos ha llegado a un camino a la destrucción. Y yo me gradué de la universidad con una carrera en matemática y yo me pensé, después de eso voy a entrar a activismo de climática y no voy a tener que ver las hojas de cálculo de nuevo ni nada así. Y ahí me encuentro que las clases de finanzas me han ayudado. No son divertidos, pero es un tipo de activismo. Y entonces por eso es muy importante que no solo vemos números y como Bill ya mencionó, son personas que son impactadas en sus vidas por una decisión, una firma sencilla, un número en una hoja de cálculo. Es la visa que la industria de combustibles fósiles está matando, no solo con la crisis climática, pero con contaminación del aire y desplazamiento de las comunidades de agricultura. ¿Y quién está fundando a las plantas de carbón aquí? Standard Bank en la Inglaterra y del norte global. Y estamos viendo que es un problema global y necesitamos presionar por más que todo en los países que son los responsables para esta crisis. Pues que me ha movido mucho y yo podría dejar que hablen y se divierten todos, pero como estoy aquí voy a entrar con mi pregunta, que ¿cómo terminar el financiamiento de combustibles fósiles, cómo tiene que ver con hacer un mundo mejor? Pues tiene que ver con todo. Es una cosa hablar de una transición, pero estamos dejando más fuego. Es algo más que necesitamos transicionar. Y yo quiero estar muy claro aquí. Yo recuerdo que Mitzi, y es fascinante que tienes la historia de finanzas y
hojas de cálculo y todo eso, yo estoy regresando a las cosas aburridas y yo no hice contaría en la universidad y ahora pienso que debo aprenderlo, pues, y me estaban diciendo en los principios de 2020 que debemos estar pensando en el sistema federal de reservas, que no es como un banco público que crea nuestro dinero y regula los bancos y dice lo que pueden y no pueden hacer. Y me han dicho en 2019, 2020, que quieren hacerlo despacio y medido y no piensan en la Reserva Federal como una manera de pensar en combustibles fósiles. Y luego pasó COVID y vimos que el sistema de la Reserva Federal, y dijeron en Bloomberg que este sistema invirtió muchísimo después del crisis de COVID y de Wall Street, y por muchos meses básicamente no están dando nada a los negocios pequeños. Y ahora tenemos herramientas en nuestra caja de herramientas que puede controlar no solo el dinero, pero gobernar el flujo de capital y dinero en nuestra economía. Y necesitamos usar esas herramientas para divertir el capital de las cosas que nos están matando hacia las cosas mejores. Y esta idea fue hace algunos años, fue revolucionario, pero ahora vemos que es completamente posible. Y es interesante cómo está funcionando eso. Y pues de nuevo tenemos las herramientas para terminar con los combustibles fósiles. No hay ninguna duda que si quitamos lo del financiamiento ahora, sin plan de transición de inversiones alternativas en los sectores privados y públicos, eso sería un gran problema. Pero de hecho, si hay un plan que la gente puede ver y confiar en el plan, se tiene que centrar en eso, la esperanza para su futuro y lo de sus hijos. Y el problema es el mismo que todos, que la gente quiere que actúe sus gobiernos. Y yo estaba viendo a los fondos públicos porque yo creo que financiamiento privado en combustibles fósiles va a cambiar, porque ven que sus accionistas están demandando un cambio. Pero si piensas en el dinero público y no sé, 5,000 millones de dólares se paga a los subsidios a combustibles fósiles y muy poco a los renovables. Y se puede compartir tecnología, transicionar todas las economías, asegurar que todos sean parte de un futuro más sostenible. Y es menos que 5% de ODA. Creo que es mucho menos que eso. Entonces necesitamos aumentar eso y tomar acción. Y los renovables deben estar al frente de las ideas, que sea gobierno o empresas privadas, pero también estar seguros que estas compañías transicionan. Y eso tiene que ver con gobernanza, regulaciones, una marca que ya ustedes hablaron. Hay una pregunta grande en mi mente de cómo generamos ese tipo de liderazgo. Hay gobiernos en la Alianza contra el Carbón que están haciendo una diferencia. Y Antonio Gutiérrez dijo a ellos hace 2 semanas que necesitan estar seguros que tenemos transiciones justas en su lugar. Pero no veo nada de movimiento sobre petróleo y gas. Hay unas demandas que transition into hydrogen that's not green hydrogen.
transicionar a hidrógeno que no es hidrógeno verde. ¿Se puede hacer esta transición? Sí. I think that people who are watching this, yo creo que la gente que está viendo esto va querer saber cuál es su visión en cómo podemos proteger los trabajadores. ¿Sabe? Entonces, la gente que tiene trabajos que pagan bueno de unión, de pronto trabajan más, pagan, ganan más de $6,000, pero es muy peligroso. Pero trabajar con la energía verde no presenta tantos riesgos, tanto peligro. Sí, es verdad, es un... Pero sí, es difícil la transición de este tipo de energía al verde, porque cuando no hay tanto beneficio, no hay tanto pago en el trabajo. Pero sí vemos que están saliendo. Y en los Estados Unidos, B. Austin es una organización de aire. Ellos tienen un acuerdo con organizaciones de cambio o con acuerdos de cambio. Y organizaciones como el... El Consejo Laboral de Nueva York tiene mucha buena opinión y consejo en el trabajo. Entonces necesitamos este diálogo que hace mucha falta en los Estados Unidos y de verdad respetar y representar los trabajadores Y Mitzi, me gustaría que compartirías como una activista en el sur global. ¿Qué quiere decir terminar la financia de combustibles fósiles? Yo creo que eso quiere decir básicamente lo que Sharon acabó de decir, es priorizar la gente sobre el dinero. Yo creo que aquí en las Filipinas es muy claro que se ve muy claro porque eso tiene que pasar. Y claro, con consideración con nuestros trabajadores campesinos, con nuestros trabajadores de pesca, no podemos dejar a nadie atrás. Nosotros, de eso se trata la justicia del clima, es no dejar a nadie atrás. Seguir el paso y traer a todo el mundo en el camino de un mundo mejor, de un mundo más justo. ¿Qué quiere decir si llegamos a este punto y no traemos a la gente que es más impactada? Entonces, sí, terminar el financiamiento de los combustibles fósiles para un mundo mejor. Eso está matando este planeta. No podemos tener un mejor mundo sin terminar eso. Hay un banco que mete millones de dólares a la industria de combustibles fósiles en los Estados Unidos. Desde que se firmó el Acuerdo de París, entendemos que han invertido más de 3.8 trillón de dólares en los combustibles fósiles. Y yo ni sé, eso es un número tan grande que yo ni siquiera entiendo ese número. Y yo soy matemática. Eso es algo que entendemos que es malo para nosotros. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué los líderes del mundo y el público y el sector privado no lo ven de la misma forma. Cuando para nosotros es tan claro que esto es muerte y vida, yo ya le he dicho y lo voy a decir diciendo porque es tan simple como eso. Nosotros tenemos que empezar a priorizar las vidas de la gente y no podemos seguir pensar en el 5% de reducción del carbón, todavía desarrollando en coal. En carbón, sí, estamos haciendo lo que podemos, estamos consultando. No necesitamos eso, necesitamos acción. Necesitamos acción hoy. Nosotros deberíamos haber hecho la transición justa hace mucho tiempo y no tenemos excusas, especialmente para países en el norte global.
y las organizaciones en el Global Norte ya empezaron la transición. Y para mí es para mí es egoísmo. Yo para mí no pude llegar a mi casa porque la agua subió 40 metros y se estaban hundiendo. Y yo a mí me tocó quedarme con otra persona. Yo no sabía si mi familia estaba bien, si mi mamá está bien o si está en un techo por ahí. Y nosotros tenemos que cortar la línea de vida a los fósiles combustibles. Porque el crisis no está en 10 años, el crisis está aquí hoy. A mí me gusta usar esta metáfora. No entiendo si es porque los adultos no han estado en la escuela por mucho tiempo, que no entienden el concepto de... El concepto de un plazo. Si un profesor me dice que hay un plazo, yo entiendo que hay un plazo. Yo no lo puedo hacer la noche antes, o si no, me voy a dañar y no va a pasar. Nosotros ya tenemos la investigación, las encuestas, ya tenemos la información. Nomás tenemos que tomar acción. Esa es una tarea muy grande. Nosotros no podemos empezar cuando ya esté el crisis en la cara. Vamos a fallar y no vamos a fallar en una clase. Y eso no es fallar en una clase y no pasar una clase, es fallar socialmente. Y el mundo. Bill, yo creo que usted sería, usted la tiene en su clase y yo sé que usted estaría muy orgullosa, pero usted qué compartiría, ¿qué es la teoría de cambio para terminar el financiamiento de los combustibles fósiles? Me parece muy increíble escuchar a Mitzi hoy. Y nos trae un punto, me trae a mi mente todas esas preguntas que ella está mencionando sobre plazos, porque yo conozco mucha gente que trabaja desde las Filipinas por años y sobre ese trabajo. Muchos grandes héroes que... Yo lo he visto en cada estado de la Unión y yo estoy hablando con alguien en Illinois en que estaba en esa pelea. Y si nosotros tuviéramos 50 años para resolucionar ese problema, estamos en la buena dirección. Los que niegan el cambio de clima se subió al avión con Trump a Florida y nunca va a volver. Pero nosotros no estamos haciendo el progreso ni cerca a lo rápido que tenemos que hacer. Y nosotros entendemos que esto es un tema de física también y nosotros tenemos que vivir en los términos de eso y los científicos ya nos han dado los términos. Ya han dicho que si en el 2030 no hemos tenido un cambio transformacional de la forma que tenemos energía, en 2030, que es 9 años de ahora, los chances de llegar a los términos que tenemos en el acuerdo no va a llegar. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las instituciones financieras, los bancos, los manejadores del dinero que están metiendo el dinero en la industria de combustibles fósiles, ellos están cooperando para subvertir todo lo que sabemos de la ciencia del clima. Ellos están tratando de ganar ellos están haciendo una apuesta en el fin del mundo y están tratando de ganar dinero en la apuesta del fin del mundo. Nosotros vemos que están armando unas campañas muy grandes anticorporativas de desinvertir. Y Devin, digo que hay buenas palabras nomás un poco norte de usted, en Ann Arbor. Entonces, que mantenga sus ojos abiertos. Pero esta campaña de desinvertir se está volviendo y transformando en un esfuerzo. La última parte donde yo fui antes de la cuarentena fue a la cárcel en Washington, D.C., porque algunos de nosotros estábamos aquí, estábamos allá, fuimos arrestados
en el banco de Chase, porque el banco de Chase es uno de los fondos fundadores más grandes en la industria de clima. Ellos en el daño climático, ellos necesitaban a Donald Trump para eso. A mí me parece completamente loco, porque si es lo único que le importa en la vida es el dinero, entonces no va a haber dinero cuando todo el mundo está inundado y quemado y todo eso. Todo lo de corto plazo es increíble. Nosotros no estamos aquí para tratar de averiguar el capitalismo es... Pero yo digo, en el momento, el capitalismo, por lo menos la forma en que está practicado en Wall Street, está alzando la temperatura del clima, está derritiendo el hielo en el Ártico, está quitando el poder en todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, en un nivel, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Ellos están supuestos ser inteligentes, están supuestos tener listas y investigaciones al fin del mundo, pero ¿qué? ¿Cómo así? Y ahora es el tiempo de doblar y triplicar el esfuerzo. Y si lo hacemos, bueno, va a venir. Entonces, y también tenemos que presionar nuestros sistemas políticos. Y tenemos mucho progreso. Pero Washington se mueve despacio a lo más, como otras capitales políticas. Y Washington ya no corre el programa. Wall Street, por lo mejor o peor, más por peor, sí casi corre el mundo. Y lo que se dice es que va rápido. Si a alguien le pasa al banco Chase, eso se ha reflejado en la bolsa de valores en media hora. Si algo pasa con esos bancos, entonces hagan lo que puedan hacer. Ellos son vulnerables y está en la posibilidad que ellos muevan, que nosotros podemos presión y muevan. Ellos no son Exxon. Exxon va a estar hasta lo último. Exxon va a estar ahí hasta la última pelea. Pero Chase Bank, ellos ganan dinero de los combustibles, pero unos 5 o 6%. Entonces nosotros sí podemos poner presión y cerrar esa conexión. Y darle al planeta un poco de pelea, de oportunidad de pelear. Y sí, si nosotros nos enfocamos mucho en la finanza pública, inversión pública, cosas así. Pero para el punto de Bill, cuando la gente está empujando el capital privado de los combustibles, no solamente el dinero se sale de los oleoductos, como se dice, pero también sí crea un guía para el gobierno seguir, para decir que está bien hacer estas regulaciones, porque los bancos y todas estas cosas ya lo están haciendo, ya se están moviendo, porque ustedes los empujaron. Entonces hay dos cosas que están pasando aquí. Es sistémico. Hay cambio sistémico ahí y da la oportunidad para gente penosos en el gobierno que tienen que ser reemplazados, que sigan su liderazgo. Y tener ese impacto es muy, muy importante y crítico. Pero para hablar del Green New Deal y todo lo de FDR y el New Deal, la imaginación del público no tiene que ver solamente con del New Deal, no tiene que ver solamente con lo que es el New Deal ahora, pero también tiene que ver con la movilización de la Guerra Segunda Mundial, que fue cuando el gobierno americano trabajó mucho y invirtió mucho dinero para armar una industria de deuda, pero cambió mucho en la industria para ayudar a pelear el fascismo en otros países. Off of fossil fuels and create a sustainable economy. The answer is yes. The answer is yes. But what we're seeing is there is an economic dogma that has constrained our ability. Es que hay un dogma económico que nos
previene imaginar esta posibilidad. Estamos viendo en COVID que la propiedad intelectual previene a la gente a llevar a tener su vacuna. Y es un problema para nosotros en este momento para que recibamos nuestras vacunas. Yo lo puedo decir bastantes veces, pero no. Y ustedes deben saber también que los Estados Unidos tiene el poder de quitar esa propiedad intelectual para el beneficio del público. Entonces, nuestro poder es increíblemente poderoso. Y se tiene que quitar el control y hacerlo trabajar para nosotros. Entonces, la manera en que trataron de quitar los fondos de la oficina postal. Yo acabo de llegar correo a mi casa desde enero, pero es deliberado lo que están haciendo. Entonces, esta idea de convencer a la gente a decir que el gobierno es despacio, es ineficaz, es muy difícil. Este gobierno puede hacer muchas cosas si nosotros somos los líderes que convencemos a ellos a hacerlo. Hay ciertas personas en América que tenemos un plan para lo que se puede hacer y que no ha hecho antes. Y podemos ser los líderes para corregir los daños que hemos hecho en el planeta en el pasado. Entonces, podemos ser agresivos, podemos ser audaces. Merecen esos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, porque nosotros fuimos los que somos los líderes en la contaminación. Entonces, llegando al activismo del base, ¿qué ideas tienen de cambiar nuestras ideas sobre cómo funciona el gobierno, sobre estos malentendimientos fundamentales que no tenemos el poder para cambiar las cosas? Especialmente para los jóvenes, yo creo que tiene que ver con mostrar a las personas que está bien esperar y esperamos algo que merecemos. Un mundo mejor no debe ser radical. Lo que estamos pidiendo, lo que queremos, una transición justa, un futuro donde no se dejan atrás a nadie, un futuro para donde podemos vivir. Y la gente va a decir que no es realístico y es radical, pero no es así, porque estamos comprometiendo a... Y la gente está sufriendo y muriéndose por esta crisis climática. Es una situación de muerte y vida. Y necesitamos imaginar más. Necesitamos liberarnos de lo que están enseñándonos en el sistema. Hay bastantes películas, y yo hablo con mi amiga mucho de esto, que es muy fácil que las películas muestran el fin del mundo en contra del fin de nuestro sistema actual. Por ejemplo, una pandemia o algunos científicos que están haciendo para sus beneficios, y tiene que ver con el fin del mundo. Y no ¿por qué no podemos pensar en alguna alternativa? Ya hemos visto que el sistema no está funcionando para nosotros y muchas personas muchos gobiernos no pueden manejar una crisis y ni pueden manejar la crisis climática. Entonces, tenemos que dejarnos esperar y tener esperanza y soñar por un futuro mejor y andar sin miedo. No voy a mentir y decir que siempre nunca tengo miedo. Es muy miedoso tener los policías tocando las puertas, que es aquí en las Filipinas es un país muy peligroso para los activistas. Pero sabemos el riesgo que estamos enfrentando ahora no tiene nada que ver con
el riesgo de los cambios climáticos y el crisis una vez que empieza. Entonces tenemos que venir de un lugar de amor que llegamos siempre a los marginalizados. Los jóvenes pensamos que podemos hacer todo solitos, pero necesitamos a todos, especialmente los que son los marginalizados. Nuestras comunidades indígenas, de trabajadores, de agricultura, necesitamos un movimiento de varios sectores, porque no solo es el futuro de los jóvenes, pero de la especie humana, es de vida y de muerte. Y tenemos que seguir adelante y creer que un mundo mejor es posible. ¿Cuál es tu esperanza mayor? Me inspiró lo que dijo Mitzi. Si quieres agregar algo, ¿cuál es tu esperanza mayor en esta lucha en contra del cambio climático? Lo que me da esperanza es saber que tengo un amigo en todos los continentes luchando por la misma cosa que estoy luchando. Eso me sorprende mucho porque es un movimiento global y estamos conectados más y más y tenemos tantas personas juntadas para luchar para un mundo mejor. ¿Y cómo es que no es posible cambiar? Y lo que espero es la oportunidad para un futuro sostenible y mejor. Y pues yo conozco a personas hasta Antártica que están trabajando en eso. Y una de mis esperanzas es que todo el trabajo que hemos estado haciendo tiene éxito ahora. Exxon ya hace años fue la compañía más grande del mundo, ahora ya no es la compañía más grande de la energía. Se han bajado mucho, pero nos causa un problema que siempre, pero pues saben que hay unos momentos en que me pongo triste, pero siempre me empuje que estamos causando problemas para los malos y estamos causando mucho problema. Entonces, siempre pienso en que por qué es el derecho de vivir, por qué es radical. Todo lo que estamos hablando es el sentido común y yo creo que siempre sigue así el sentido común. Y tenemos eso, sentido común, no es sexy, pero es sentido común, pues, y eso me da esperanza. Nosotros somos correctos y el mundo y la gente que tiene poder nos va a alcanzar. Y esto es una parte de ser parte de este movimiento. ¿Dónde ven ustedes que a dónde va el movimiento climático? Yo creo que los jóvenes están ya movilizados y están trabajando duros. Ahora tenemos que llamar a los ancianos, que mucho del dinero del mundo está en sus cuentas bancarias y ellos están bloqueando el cambio financiero. Entonces hay que pensar en ellos en muchas dimensiones y pues necesitamos a que Mitzi y sus amigos llaman a sus abuelos, porque hay personas que van a dejar el mundo peor que como lo encontraron. Bueno, yo iba a entrar en esta pregunta primero porque yo creo que yo soy nuevo al movimiento climático porque mi enfoque fue organización local, económico, crear oportunidades con los jóvenes y comunidades en Chicago y luchando en ese nivel. Y yo llegué a ver que las mismas estructuras que estaban en la lucha antes para poder mantener a su familia, los mismos problemas que enfrenté
quitar el bloque de esto es la clave de resolver la pobreza y todos esos asuntos. Y yo veo una perspectiva diversa. Y ahora creo que las personas están viendo al espacio climático que se pueden agregar eso a su lucha en particular, que sea justicia social o racial o derechos humanos. Pero yo estaba pensando en el problema climático, pero no me levanté todos los días pensando en eso. Y yo creo que ahora construir una economía sostenible es la manera de construir una economía justa también. Entonces, estamos ahora pensando en qué significa eso para su lucha de las otras. Y a mí me encanta ser parte de eso porque me jaló eso. Y también la gente que son personas de matemáticas y todos tienen una cosa que pueden hacer y todos tienen que ver con esta lucha. Yo no creo que el movimiento climático está cambiando. Yo creo que la gente está, los activistas están empujando. Y es una lucha claramente de justicia climática. Y hay que ver que todas las luchas están conectadas y porque va a afectar a todos y no solo. Y hay algunos que son más impactados que otros del crisis climático. Entonces, se tiene que ver con interseccionalidad. Tenemos que estar todos aquí juntos y personas en el planeta tienen que ser el centro de nuestros planes para recuperación. Les quiero dar una cifra. Hay 14 trillones de dólares que han gastado en la pandemia, pero ¿cuánto han gastado en la recuperación que va a ser sostenible? Solo es un poquito así. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer para enfrentar los problemas de la pandemia, pero también tenemos que ver cómo construimos recuperación y resiliencia. Que todos los trabajos tienen que ser trabajos buenos para el clima. Y si las tres cosas que levantó Damon, uno es que cómo se maneja el gobernanza en el interés del planeta y la gente. Qué bueno. Fue pasar tiempo con ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá que pueda verles de nuevo en el internet, en el universo, pero más que todo, espero que todos podamos vernos, los amigos, la familia en persona. Entonces, les espero buena salud a ustedes y su familia. Quédense seguros. Y esta es la recuperación global justa 350. Estamos mandándoles paz y amor y que tengan buen día. Global Just Recovery Gathering.